Bueno, chicas, el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletitas de chocolate libre de gluten, especialmente para las chicas que no podemos comer harina de trigo. ¿Okay? Bueno, si tú sí puedes comer harina de trigo, entonces reemplazas la harina libre de trigo por harina regular. Bueno, vamos a empezar. Necesitamos una barrita de mantequilla suave. Vamos a necesitar media taza de azúcar morena, un cuarto de taza de azúcar blanca, un huevito, esencia de vainilla, una taza, un cuarto de harina libre de gluten. Esta creo que la compré en Amazon. Luego también vamos a usar media cucharadita de baking soda. Vamos a necesitar una taza de chips de chocolate. Y opcional, si es que lo tienen en casa, si no, no, 20 gramos o una cucharada de leche en polvo. Esto es completamente opcional. Si la tienen, le va a dar muy buen sabor y muy buena textura. Y si no, simplemente la omiten. ¿Ok? No es necesaria, pero yo la voy a agregar porque justamente pues la tengo aquí en mi despensa. Vamos a empezar entonces a preparar estas deliciosas galletitas. Bueno, vamos a empezar a cremar la mantequilla. Por lo menos la vamos a batir unos 5 minutos. Miren, después de unos 3 minutitos, la mantequilla se ha aclarado, está un poco más blanca y está mucho más suave, por supuesto. La vamos a sacar de las paredes de nuestro recipiente y vamos a seguir batiendo por 2 minutos más. Bien, vamos a sacarle el azúcar a todos los recipientes. Sacamos de nuevo de las paredes de nuestro bol. Y seguimos batiendo. Sacamos nuevamente el azúcar y la mantequilla de las paredes. Y ahora le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Bueno, voy a dejar esto aparte y lo que vamos a hacer es que voy a poner mi harina
baking soda, media cucharadita. Una cucharada de la leche en polvo. Y lo vamos a mezclar. Y aquí me falta agregarle un cuarto de taza más. Bien, ahí está nuestra masa de nuestras galletitas de chocolate. Y por supuesto, le vamos a poner chispitas de chocolate. Estas las compro en la tienda de Aldi's. Voy a quitar la tijera. Bueno, una vez que nuestra masita ya está de nuestras galletas, voy a necesitar dos cucharas a las cuales las he mojado un poquito. Tengo una bandeja y a la cual estoy poniendo papel manteca. Voy a agarrar una porción de mi masita. Y la voy a ir colocando. Ahí. Bien, de esta forma ya tenemos todas nuestras galletitas. Las vamos a poner al horno por espacio de unos 15 minutos a 360 grados. Ok, acaba de sonar. Uy, miren estas bellezas. A ver, a ver. Les voy a dar como un ratico para que enfríen. Ok, las vamos a sacar del horno. A ver, las vamos a poner aquí, las vamos a dejar enfriar y una vez que estén friecitas las vamos a pasar a probar, por supuesto. Chicas, bueno, miren, salen facilísimas. Bueno, las vamos a emplatar.
Tienen un olor riquísimas. Riquísimas. Ahí están. Qué sorpresa encontrarte aquí, Kike. Ok, chicas, ahora a probar las galletitas con chispitas de chocolate. Miren esta belleza. Chocolate. Con una tacita de café, una leche friecita. Deliciosas. Espero que la hagan y nos vemos hasta el siguiente videito. Bye bye.